准备开始讲课啊。我们的修炼方法啊，大家知道呢，除了这个佛道两家修炼方法之外啊，还有另外的修炼方法。当然呢，这个。Comenzamos con la lección. Con respecto a las vías de cultivación, como ustedes saben, además de las vías de cultivación de las escuelas Buda y Tao, también hay otros. Por supuesto, estrictamente hablando de las vías de cultivación, hay dos escuelas mayores. Una es la escuela Buda de cultivación y la otra es la escuela Tao. Muchas de las religiones pertenecen al sistema de la escuela Buda y muchas pertenecen al sistema de la escuela Tao. Sea como fuera, no son religiones de budismo, ni tampoco religiones de esa escuela, pero en términos del sistema pertenecen al mismo. También existe otra vía, llamada la vía de cultivación Qimen, vía no convencional. Sus métodos de cultivación son únicos, en ocasiones, en aspectos particulares, es extremadamente única, porque tiene aspectos muy distintivos, por eso, en ese sentido, es bastante poderosa. Pero la gente común no la entiende y raramente se ve este tipo de cultivación. Especialmente los religiosos, budistas o taoístas suelen llamarla la puerta lateral y vía torpe, Panmen Zuo Dao. En realidad, la puerta lateral y vía torpe no significa una vía perversa. Se autodenominó la vía de cultivación Qimen. No es Qimen mágico, son dos cosas diferentes. Las vías de cultivación Qimen a las que nos estamos refiriendo son muy numerosas. ¿Por qué decimos que no son vías perversas? Así lo entendimos hoy en día, que puerta lateral y vía torpe significa escuelas perversas y vías torcidas. En realidad, en la antigüedad no tuvo este significado. Tenía un significado peyorativo, pero no negativo. Porque los cultivadores de Qimen también se exigen un estricto xingxi. La mayoría se cultiva de acuerdo a la teoría de Tai Chi, por eso todos iluminan a la verdad. Luego, ya que exigen un estricto xingxi para controlarse a sí mismos, no puedes decir que es perverso. Porque el criterio para buscar lo bueno y lo malo se mide con el parámetro de las características cósmicas y no con el de la escuela Buda o Tao. Las escuelas de Buda y Tao se convirtieron en vías rectas y ortodoxas solo después de que conformaron las características cósmicas. Luego, si otros sistemas de cultivación también conforman las características cósmicas, también son vías rectas. Es solo que los métodos de cultivación son singulares y no pertenecen a las vías de cultivación de las escuelas Buda y Tao. Por eso su cultivación es más difícil. Cuando escogen los discípulos, eligen a aquellos que son muy buenos para transmitir sus enseñanzas. Básicamente, en un largo periodo de la historia, solo escogen a una persona. Esta es la norma. Alguien puede pensar, ¿qué hicieron ellos en el futuro? No pertenecen a Buda, tampoco a Tao. Porque los de Buda, como está explicado en religión, cada Tathagata reina sobre un paraíso, o lo que nosotros llamamos un paraíso unitario. Cada Tathagata reina sobre un paraíso unitario. Y él puede salvar a la gente. Tiene este paraíso donde puede llevar a la gente que salva. Mientras aquellos pertenezcan a la escuela Qimen, no tendrán tal paraíso. En efecto, muchos grandes Taos tampoco tienen tales paraísos. Permanecen solos en un lugar a donde quieren, como los inmortales errantes. Suele ser así.
Además, la verdadera vías rectas de cultivación desde la antigüedad hasta hoy siempre se han propagado vías perversas, porque lo bueno y lo malo coexisten en el universo. Incluso dentro del mismo ser viviente está lo bueno y lo diabólico. Por eso se han transmitido algunas cosas malas. Pero aquellos que pertenecen a vías perversas no son de muy alto nivel. Sin embargo, en cierta dimensión, dentro de su propia dimensión, tiene cierta energía potencial, Gongli, cierto nivel. Porque les está permitido existir de esa manera en su dimensión. Específicamente, hay dos aspectos principales en la práctica de la vía perversa. Uno es hacerlo conscientemente, la otra de manera inconsciente. Practicar conscientemente una vía perversa es hacer cosas malas y sus maestros les enseñan así a dañar a la gente. Al enseñar públicamente, normalmente no tienen gong. Si no tienen gong, ¿qué tienen? Tienen karma, mucho karma. Cuando hay mucho karma, formará también una clase de energía con alta densidad y puede restringir una persona común, lo cual puede afectar su cuerpo. Por eso hay gente que busca un maestro de qigong para tratar enfermedades. Yo digo que es muy peligroso. Si te topas con él, te emite algo. En aquel momento tu enfermedad está reprimida, pero lo que emite es karma. Por eso cuando vuelves a casa sientes dolor y más enfermo que antes. Suele tratarse de cosas perjudiciales. Ellos también pueden usar esta materia negra para fortalecer los poderes innatos de su propio cuerpo y dentro de un nivel muy ínfimo pueden tener cierto impacto sobre la gente común. Pero con el aumento de karma sus vidas no son muy largas. Ninguna de esta gente vive largo tiempo. Hay también algo más. Eso que les he mencionado acerca de la coexistencia del bien y del mal. No es algo que existe en la sociedad de hombre, es la práctica de las vías perversas de las cuales les hablaba en general. Durante el auge Qigong, esas cosas también se transmitieron y se enseñaron a alguna gente y provocaron un gran lío. No hay más ahora porque todos fueron eliminadas. También hay quienes practican una vía perversa inconscientemente. ¿Qué significa practicar una vía perversa inconscientemente? Significa que están practicando una vía perversa sin ser conscientes de ellos. Todos saben que el Qigong es como los ejercicios físicos que puedes practicar a gusto. No importa qué tienes en tu mente, mientras estás haciendo ejercicio físico, pero con las cosas de la cultivación, si añades cualquier mala intención, podría producir algunas cosas malas. Por ejemplo, mientras practica Qigong, alguna gente inconscientemente piensa en algo malo y atrae una cantidad de cosas malas dentro de su energía de cultivación. Mientras más fuerte sea el intento mental, más lo atraerá. Eso es la práctica de una vía perversa de manera inconsciente. No practica a propósito una vía perversa. Desea practicar el Qigong, tal vez para curar enfermedades o tal vez desea cultivarse a altos niveles, pero está practicando una vía perversa. El número de esta clase de gente es muy considerable. ¿Por qué digo esto? Piensa acerca de la gente que practica el Qigong en los parques o en otros ambientes. ¿Cuánta gente valora la virtud y piensa en hacer actos buenos para otros y practica la benevolencia? ¿Cuántos hay? Hay quienes inclusive piensan en cosas bastante malas durante la práctica. Eso es practicar una vía perversa inconscientemente. Si le dices a tal persona que está practicando una vía perversa, probablemente no le admitirá. Él diría, me enseña tal o tal gran maestro de Qigong. Si realmente tu maestro de Qigong es de una vía recta, ¿has estado actuando de acuerdo a lo que te enseñó acerca de Xinxin? No. Por eso, inclusive cuando piensas que practicas algo, no lo desarrollarás. Lo que estás practicando es perverso, cosas negras y no está dentro de un sistema. Suele ser así.
Luego hay personas o algunos maestros de Qigong que hacen cosas malas de bajos niveles como dibujar figuras mágicas, rezar o mandar espíritus de bajo nivel para hacer cosas malas y lastimar a la gente. Hay muchas de estas clases de cosas que caen en la categoría de vía perversa, que dañan a quienes las practican y a otros. Pero por favor note, no tiene ningún efecto en nuestros practicantes. Ese minúsculo contenido que emite no puede hacer juego ni siquiera con la revolución de Falun. No tiene ningún efecto. Tampoco mi fashion le permitiría a nadie hacer estas cosas. Pero a un punto, tú puedes toparte con algunos acontecimientos como alguien que te hizo daño, físicamente te molestó o algo que perdiste. Tal vez tengas que pagar algo kármicamente. No está permitido que te dañe verdaderamente y dañe a las cosas que tú mismo has desarrollado a través de la cultivación. Nadie está permitido desordenar, dañar o perder las cosas que has desarrollado a través de la cultivación de Falun Dafa. No se preocupen por esto. Por eso, cuando tú encuentras con estos problemas, tal vez sean a causa de karma, son solo temporalmente. Pero cuando estás en dificultades, ¿por qué no llamas al maestro? ¿En ese momento no es acaso una prueba de tu fe e iluminación? Seguidamente hablaremos de otro asunto, la doble cultivación de un hombre y una mujer. No existe en nuestro sistema ni tampoco permitimos una cultivación como esa. La doble cultivación de un hombre y una mujer se enseña en nuestra sociedad y a maestros de Qigong que lo hacen públicamente. En realidad, si me preguntas, para enseñarlo, no importa si eres un maestro de Qigong o no, diría que aquello envuelve asuntos morales e legales. En la sociedad no está permitido hacer estas cosas. Todos saben que la doble cultivación de un hombre y una mujer se proviene del tantrismo. El que realmente empleaba este método fue el tantrismo, también conocido como lamaísmo, que se difundió dentro de su propia religión para la cultivación, e inclusive fue enseñado secretamente y no se permitió que más gente supiera de ello. Se podía usar este sistema de cultivación solo para enseñar a discípulos a niveles altos en secreto. Por eso, durante la dinastía Tang, cuando el tantrismo llegó a China, fue prohibido, justamente porque contenía la doble cultivación de un hombre y una mujer. Esta es la razón por la cual dejó de existir en China, pero en Tíbet, donde los valores morales son diferentes a los de China, ha continuado. Pero inclusive allí se transmite secretamente solo dentro del círculo religioso, se cultiva en secreto. Sin embargo, actualmente algunos maestros de Qigong también practican la doble cultivación de hombre y mujer. Más extraño aún, la escuela Dao también lo hace. No es que solo hoy lo está haciendo. La escuela Dao ha hecho esto mismo desde la dinastía Tang. Hemos dicho que no importa que la historia sea larga, siempre existió basura, desde la antigüedad hasta el presente. El simple hecho de haber sido transmitido desde la dinastía Tang no quiere decir que sea bueno. ¿Saben cuál es el propósito de la doble cultivación de hombre y mujer? Quieren llegar a un equilibrio entre yin y yang, tomar el yin para compensar a yang, tomar a yang para compensar el yin, usando la compensación y cultivación mutual para alcanzar la cultivación. Pero la teoría de la escuela Tao, sea en la China antigua donde sea siempre enseñando el yin y yang, creen que en el cuerpo humano existe el yin y el yang. ¿Por qué tiene que juntarlos o buscarlos fuera del cuerpo? Unos taoístas consideran que el yang es el lado izquierdo del cuerpo humano y el yin el derecho. De ahí el dicho, lado izquierdo masculino, lado derecho femenino. Y también la parte superior del cuerpo humano es yang y la inferior yin. Y la espalda yang y la frente yin. Estos conceptos están muy bien fundados y son muy científicos. De este modo,
En todas nuestras vías de cultivación podemos desarrollar desde nuestro cuerpo una cantidad de seres vivientes y entidades inteligentes. Estas entidades inteligentes de las que hablamos no son malas. Cada objeto tiene vida en otras dimensiones. Todos ellos tienen vida. La materia orgánica e inorgánica son las mismas. La clasificación inorgánico e inorgánico fue hecha por los científicos de esta civilización, definida de acuerdo al conocimiento existente. Por eso decimos que la escuela Tao habla de la existencia de Yin y Yang dentro de nuestro propio cuerpo. ¿Cómo puede recogerlos desde afuera? ¿Acaso no sería entreverado? En realidad, la doble cultivación de hombre y mujer es del lamaísmo. En nuestro país, desde la antigüedad, el tantrismo tibetano siempre ha sido muy controvertido dentro del budismo. Los dos siempre se han opuesto el uno al otro. Desde el comienzo, la gente los llamó lamaísmo y no budismo. Luego se intercambiaron los nombres. De todos modos, hoy la gente ya no conoce las antiguas controversias. Nosotros también hemos investigado. Este método de cultivación no se originó en la Tierra, es de otro planeta. Por lo tanto, sus valores morales son muy diferentes a los nuestros. Aquí brevemente les hablamos de esta situación. Me preguntaron también, ¿podríamos practicar la doble cultivación hombre y mujer? Hablamos acerca de que la cultivación requiere la dedicación a una vía singular. Por eso no debes hacer esta pregunta. En realidad, esta doble cultivación de hombre y mujer no es fácil. Lo que conoces es únicamente algo superficial. Las cultivaciones secretas se transmitieron de boca en boca. No existió nada por escrito. Si tratas de practicar de los libros, no vas a poder. No pueden publicarse esas cosas. Por consiguiente, no puedes practicarlas. La doble cultivación verdadera de hombre y mujer no es algo que puedes practicar sin haber obtenido la ley. Tampoco puedes casualmente añadir otras cosas dentro de un sistema de cultivación. ¿A quienes lo enseña en público? Una persona común no necesariamente quiere cultivarse. Solo en los últimos años el Qigong se hizo popular. La enseñanza de la doble cultivación de hombre y mujer, digo, corrompe y arruina los estándares morales. Básicamente haciendo lío porque su ciencia no es tan alto. Y el lamaísmo tiene que alcanzar un muy alto nivel para que puedan usarlo. Solo se puede usar en un muy alto nivel. El individuo quiere darlo a la gente común, que todavía no se ha despojado de los 7 sentimientos y los 6 deseos. ¿Cómo podrían cultivarse? Si lo aplican, aquello será perverso. ¿No se les escapa de las manos? Ese es el problema. A continuación, hablamos acerca de la cultivación integrada de mente y cuerpo. Todos estos son términos de la comunidad de cultivación. La cultivación de mente y cuerpo, en efecto, cuando hablé de trascender los 5 elementos, ya se los había mencionado, significa reemplazar las células originales del cuerpo humano por una materia de alta energía. Después de que tus células han adquirido completamente materia de alta energía, gradualmente serán reemplazadas. Por eso las células no envejecerán, porque la materia de alta energía tomada de otras dimensiones no está sujeta a las restricciones de tiempo de nuestra dimensión, porque no existe dentro del campo de tiempo de nuestra dimensión. No está sujeta a restricciones, por eso no envejece. Esto explica fundamentalmente la cultivación de mente y cuerpo. Hay algunas vías de cultivación que no pueden cultivar ambos, mente y cuerpo, pero también pueden prolongar la longevidad. Algunos pueden pensar, ¿cómo puede prolongarse la vida? Otros sistemas de cultivación no hablan de la cultivación del cuerpo. Entonces, ¿no se muere cuando llega la hora? ¿Acaso la vida de uno no está predestinada? Sí, porque todavía hay otro punto, el de trascender los 3 reinos. ¿Acaso no es ese el caso de atravesar los niveles? Si bien su cultivación no cultiva de cuerpo, su nivel llega más allá de los 3 reinos. Entonces, no está sujeto a las restricciones de los 3 reinos, pues eso también puede prolongar su vida. Aunque no cultiva el cuerpo, puede vivir por un largo tiempo, pero envejecerá tanto que asustará.
ocurre algo así. Una característica más importante de la cultivación de mente y cuerpo es que se ve joven. El estado biológico es el de una persona joven. Por el tiempo limitado, hablamos brevemente de esto. A continuación, hablemos de otro tópico, la cultivación de habla. A algunos de nuestros estudiantes les gusta difundir rumores para ostentar que ellos saben mucho. Esto trajo aparejadas muy graves consecuencias. También hay quienes eran muy locuaces. La gente común piensa que un hablador es admirable y el que no es elocuente será aventajado. Yo digo que ese concepto es el de una persona común dentro del común de la gente. Ustedes saben, antes en las religiones había un dicho, al abrir la boca está el karma. Por supuesto, lo que quiere decir es que al abrir la boca está el karma, porque ellos dividieron el karma en bueno y malo. En realidad, el buen karma es lo que nosotros llamamos materia blanca. ¿Cómo no hablaron de Gong? Por eso hablaron así. El mal karma es lo que llamamos karma, Yeli. Al abrir boca está el karma. Hablan de no crear karma. ¿Por qué? Porque una vez que alguien tiene un pensamiento y quiere decir algo, tu boca tiene que estar dirigida por el pensamiento, que en el momento que el pensamiento surge, será un apego pequeño, causado por un apego pequeño de corazón. Por ejemplo, dices, deseo comer. Eso es porque tienes hambre y deseas comer. Eso es un apego a la comida. Solo estoy ilustrando este punto. Bajo circunstancias normales, entre uno y otro, tan pronto abres la boca hablando en voz alta, diciendo que deseas hacer algo o a ti te gusta tal cosa, es a causa de un apego. Por eso se dice, al abrir la boca puede ser el karma. Por consiguiente, en el pasado, los monjes al cultivar el habla mantuvieron la boca cerrada. No diré nada por medio año o un año, cultivo mi habla. Mucha gente, muchos monjes en el pasado hicieron eso. Ellos sabían que, porque los cultivadores no hablan de acumular de, sino de preservar el de, lo preservo de tal manera que no lo pierda. Así se acumula de, ya que tus buenos actos no pueden ser juzgados por el estándar de la gente común. Si las buenas acciones que realizaste fueron realmente buenas o no, deben ser juzgadas por estándares superiores, ya que no se puede manejar bien esas cosas, solo tratan de preservar de. Mientras yo no pierdo de, seguro que no tendré obstáculos en mi cultivación. Por eso alguna gente practica el silencio. En el budismo no hablan acerca del cuerpo, habla, miente. Si uno desea cultivarse, entonces no habla. Por supuesto, en nuestro sistema, la cultivación se hace entre la gente común. Si practicas la cultivación en la sociedad de la gente común, ¿cómo podría funcionar sin hablar? Hay quienes dicen, trabajo como locutor, ¿cómo podría dejar de hablar? Naturalmente, en el trabajo debemos hacer lo que debemos y decir lo que debemos decir. Si alguien está haciendo algo malo, y a ti, como supervisión, no te importa y no dices nada, entonces la gente buena también sufrirá. No apoyar la justicia y no castigar lo malo, les digo, tampoco es aceptable. Debemos juzgarnos con el estándar de un practicante y juzgar lo que se debe decir o no. Lógicamente, no es posible si no hablas. Porque cuando estás propagando la ley recta, ¿acaso no estás haciendo algo bueno? Por eso todavía hay que hablar. Pero cuando hablamos, debemos poner atención y no decir cosas que perjudicarían a la unidad de la sociedad. No fomenten discordia y no desarrollen ningún apego. Un apego producido por apegos puede lastimar a la gente o inclusive hacer daño a la gran ley. Brevemente he hablado este tema, es todo. A continuación hablaremos de otro tema, de por qué hay un campo en las estatuas de Buda. ¿Por qué hay un campo en las estatuas de Buda?
Alguna gente dice que es un campo de energía dejado por los monjes al recitarle las escrituras. Hay otros que dicen que el campo queda por adorar al Buda. Yo digo que no necesariamente es así, porque cuando el monje recita las escrituras, la energía de su cuerpo se disipa, como durante la adoración al Buda. Entonces, ¿por qué tiene que existir campos en las estatuas de Buda? Lo que hemos visto es lo siguiente. En realidad, cuando una persona se cultiva a un nivel muy alto, y un nivel alto más allá, la ley dentro del mundo triple, y ha llegado a un cierto estado de fruto, desarrollará cuerpos ley fashion. Y esos fashion lucen iguales que la persona, pero están completamente libres. Porque una persona que está haciendo cosas entre la gente común no puede estar completamente libre. Si estuviera libre, no habría manera de hacer cosas. Algunos me han preguntado, maestro, ¿sabes lo que estoy pensando? De ninguna manera voy a sentir lo que estás pensando. Si sintiera lo que estás pensando, lo que cada uno piensa, no voy a salvarte. Los pensamientos humanos son bastante malos. Algunos de tus pensamientos resultan muy buenos, pero juzgados por mi criterio es realmente malo. Es diciendo, debemos percibir tales cosas. Incluso nos encerramos de tal manera para que no tomar contacto con tales cosas. Pero el fashion puede hacer esto, puede manifestar poderes divinos grandiosos y puede hacer cualquier cosa. En realidad, el campo sobre la estatua de un Buda está allí debido al fashion. Si allí hay un fashion, la estatua de Buda tendrá un campo porque existe energía. Por eso, cuando uno practica Gong frente a la estatua de un Buda, tan pronto se para allí, se siente una fuerza que lo empuja hacia atrás, haciéndolo retroceder. Esto se debe a este campo, al fashion. Pero mientras la moralidad de hombre se degenera, todo cambia en la sociedad humana. Incluso las estatuas y esculturas de Buda han sufrido cambios. ¿Qué cambios? Sobre unas estatuas de Buda no hay ningún fashion de un ser iluminado. Tampoco han tenido la consagración budista. Kai Guang o han invitado a un ser iluminado. No se hizo nada de estas cosas. Ahora que estamos hablando de la consagración Kai Guang, les diré por qué existe allí un fashion. En el budismo no es como se piensa, que una vez que la estatua ha sido hecha en una fábrica, ya tiene un fashion. No lo tiene, no tiene nada. Solo después de que la estatua ha sido consagrada, Kai Guang puede haber un fashion. Antes de la consagración, como la veo, es solo una pieza de arte. Solo después de la consagración puede haber un fashion sobre ella. ¿Cómo hacen la consagración para la estatua de un Buda? En las religiones se realiza una ceremonia religiosa en el templo con numerosos monjes recitando las escrituras devotamente imitando el fashion de un ser iluminado. Y de esta manera se logra el efecto. Por supuesto, los monjes hoy ya no saben qué es el Kai Guang. Solo piensan que el Kai Guang, la consagración, resulta de una ceremonia. El propósito de la consagración parece que alguna gente ni lo puede explicar. Simplemente es la invitación de fashion de un ser iluminado. Si los pensamientos emanados son rectos y cantan las escrituras, viene el fashion de un ser iluminado. Luego la estatua se convierte en una estatua de fashion como el cuerpo físico en el mundo. El individuo puede hacer buenos actos ayudando a la gente y frente a él la gente puede arrepentirse con sinceridad y volverse buena. Ese es el propósito principal. Pero hoy surge un problema. Mucha gente comienza a quemar incienso y adora a sus estatuas de Buda sin realizar la consagración. Eso es muy peligroso. Hay casos en que se realizó la ceremonia de consagración, pero no tenía la capacidad de llegar a la consagración. También algunos buscan maestros de Qigong para hacer la consagración. Les digo a todos, al presente no existe ni un solo maestro de Qigong que pueda hacer la consagración Kai Guang. Una cantidad de maestros de Qigong son falsos. Están poseídos. Entonces, ¿por qué tenían energía? Porque también les subieron aquellos tipos de cosas. Eso es muy peligroso. Si lo venera como a tu maestro, sería realmente malo. La gente va al templo, algunas estatuas en los templos no han sido consagradas. A rezar por dinero a las estatuas de Buda en los templos o en casa, quizás se obtenga realmente dinero. Luego cuelga un letrero junto a aquellas estatuas. Todos tus deseos te serán concedidos. Los otros lo encuentran bien,
Buda sí ayuda a hacer dinero. ¿Cómo dices que Buda no te ayuda a hacer fortuna? Para que él no es un Buda. Los que cuelgan letreros diciendo todos tus deseos serán concedidos son zorros. La mayoría son zorros. Este es temible. No te ayuda a ti para nada. Hay un precio. Si practicas Qigong y tu cuerpo es relativamente bueno, subirá tu cuerpo y te poseerá. No tiene la capacidad de ayudarte. No tiene poderes tan grandes. Entonces, ¿qué pasa? Puede transformar tu karma. Si no deseas enfermarte, entonces que enferme tus familiares o amigos. No te enfermas, deja que tus hermanos, hermanas menores y mayores se enfermen. ¿Deseas dinero? ¿Dónde hay dinero? Tomará dinero de algún otro en tu familia y te lo dará. Luego hay otros. La situación que he mencionado es muy de temer. Luego hay otra situación. Muchas de las estatuas de Buda no tienen espíritu poseedor, futi, pero tampoco un ser iluminado. Las veneran tanto que gradualmente se produce un Buda, un Dao o un Dios. Todos saben que el dios Guangong que la gente venera y dice que es el dios de dinero, en realidad se ha realizado a través de la veneración, a través de venerarlo. Guangong no es para nada el dios de dinero, se manifestó a través de la veneración. Cuando se rumorea que Guangong ayuda a alguien a hacer fortuna, todos quieren venerarlo y por consiguiente llegó a ser el dios de dinero. ¿Qué pasó? Porque no hay nada en la estatua o en la escultura de Buda. Los científicos ahora han descubierto que el pensamiento humano es materia. El Qigong dice ahora que el pensamiento humano es energía, es una materia existente. Cuando un pensamiento emana de una persona común es efímero y se disipa muy pronto después de que es emanado. Pero si se concentra con su intención mental y lo dirige hacia algo, se mantendrá por largo tiempo. Si una estatua de Buda no ha sido consagrada y es venerada, puede ocurrir lo siguiente. La primera persona que la venera es lo más significativo. Piensen todos. ¿Cuánta gente hoy en día reza al Buda diciendo, deseo cultivarme y obtener el fruto verdadero? Te imploro, dame fuerzas, dame tus bendiciones, seguro voy a obtener el fruto verdadero. ¿Cuánta gente, incluyendo monjes, reza de esa manera? Muchos ruegan, ayúdame a hacer fortuna, previene desastres, elimina tribulaciones para mi familia. Incluso hay monjes que todavía piensan en su familia porque no han abandonado las seis raíces mundanas. Alguien quiere ser rico, tan pronto comienza a rogar, sería un problema. ¿Por qué un problema? Porque la intención concentrada en su cerebro emana una estructura cerebral que desea obtener dinero. Es una estructura cerebral completa pensando en dinero y es dirigida hacia la imagen de Buda. En otras dimensiones, los objetos pueden hacerse grandes o pequeños. No son como nuestros cuerpos, que se fijan en un tamaño. En realidad, los cuerpos humanos tampoco se fijaron en un tamaño, solo que tú mismo no lo sabes. Si ese universo se comprimiera y se volviera muy pequeño, todos los objetos del universo también se volverían más pequeños en igual proporción. Inclusive, la magnificación de una lente se tornaría más chica, por eso no podría sentir que el universo se ha comprimido. Cuando el universo se agranda, todos los objetos en él también se agrandan en esa proporción. Por consiguiente, tampoco sentirás que el universo se ha agrandado, de modo que él tampoco es completamente fijo. Se puede cambiar de tamaño en otras dimensiones. Los pensamientos entran en la cabeza de la estatua de Buda y ella ahora tiene una mente. Pero esta mente está en el dinero. Luego, aparte de la primera persona, hay otras personas que la veneran. Continúa adorándola y con el tiempo la veneración crea un cuerpo para la estatua. Como los cuerpos de la gente común también tienen un aura, entonces existe un poquito de energía débil. Especialmente si un practicante de Qigong o un cultivador la venera, ellos pueden reforzar más y más energía a la estatua hasta que completa la formación de un cuerpo tangible, idéntico al de la estatua de Buda. Si esa estatua es bautizada Guanyin, tu veneración habrá
producido un Bodhisattva Guanyin falso. Si es Buda Amitabha, su veneración habrá producido un Buda Amitabha falso. Así de peligroso es. Pero no es la manifestación real de Buda Amitabha, ni tampoco es el fashion verdadero de Bodhisattva Guanyin, sino que se produjo a través de tu propia veneración. Aunque parezca un Buda o Bodhisattva, su cerebro está concentrado en dinero, porque es un ser viviente producido a un bajo nivel con baja energía. Pero no está perdido en ilusión como la gente común. Puede ver unos principios que no pueden ser vistos por la gente común, tales como que no se atreve a lastimar casualmente a la gente. Entonces, ¿qué hace? La gente es devota de él como si fuera Bodhisattva, y él también hace algunas buenas acciones. Pero esas cosas tienen sus precios, porque él fue creado en un nivel bajo, no tiene la naturaleza Buda. Por eso, cuando la gente va a rezarle, por favor, bendíceme, bendice a mi familia para que mi niño se sane de su enfermedad. Está bien, te garantizo que se mejorará, pero tienes que darme dinero. Si no das, no mejorará. Si me das más dinero, se recuperará más rápidamente. Lo hará por estilo. Alguien reza, por favor, ayúdame a nacer una fortuna, deseos de rico, para gozar de la buena vida. Está bien, quieres hacer dinero, está bien. Practicas Qigong, tienes energía acumulada de Dan y yo no. Dame tu Dan, entonces lo toma. No puedo ayudarte sin pedir nada a cambio. Te estoy dando dinero, por lo tanto tú tienes que darme algo, un cambio justo. Sin pérdida no hay ganancias. Dame algo de tu Gong. Aunque él no puede añadirse el Gong, puede transformarlo en otras cosas, en alguna energía útil. Luego dejará que obtengas algún dinero. ¿Cómo? Hará que te caigas y luego encuentres una billetera o que obtengas mayor bonificación en tu trabajo. De todos modos, de alguna manera obtendrás algún dinero. Hará cosas por estilo. Luego se corre un gran peligro a raíz de ello. Si eres un budista secular o un monje y lo venderás, producirán graves consecuencias. Cuando lo tomas como a tu maestro y te le acercas con devoción, vendrá a cuidarte y organizará tu práctica de Gong. Pero no importa cómo lo practiques, tu Gong nunca será tan alto como él, comenzando por el hecho de que él no está muy elevado. Él dispone cómo debes practicar. No interesa cómo te cultives al tomarlo como tu maestro. No importa si tú sinceramente quieres hacer cosas buenas y cultivas tu corazón, nadie superior te toma como discípulo. Nadie te quiere. Todas las escuelas tienen su propio método de cultivación para salvar a la gente. No perteneces a ninguna escuela, por eso nadie te desea. Aún más te has desarrollado en cultivación por este espíritu de bajo nivel. Entonces, ¿qué pasará cuando mueras? Alguien ha visto, ha venido un grupo de monjes al templo guiado por un Buda. Un grupo viene hoy, otro mañana, aparecen a menudo en el templo. ¿Quiénes son? Son de este grupo. Después de que mueres o se ha ido de aquí, como se dice, piensas que has obtenido el Dao, pero en realidad has ido con ellos. Te cuida guiando los grupos. Esta situación te debe a que la humanidad se ha encaminado a la degeneración. Todos se están degenerando a causa de los apegos de la gente, de su propio karma. El periodo final de Dharma, la ley, de acuerdo con Sakamuni, no es ahora. Ya es difícil para los monjes salvarse a sí mismos. ¿Cómo salvarán a otros? Realmente es así. Es extremadamente complicado. Tengo que hablar sobre este tema porque una gran cantidad de gente venera a las imágenes de Buda y hace otras cosas relacionadas. Por lo tanto, este tema tiene que ser tratado. Para continuar, les hablaré acerca de otro asunto en las comunidades de cultivadores de Qigong y también en algunas pequeñas vías modernas de la escuela Dao. Acabo de decirles que esas cosas se desarrollan a través de la veneración de la gente. Los llaman también budas de Daos terrestres. Algunos de ellos han llegado acá entre la gente común y piensan que son muy buenos. En realidad, son budas y Daos terrestres sin el estado de fruto. Incluso tienen nombres, Tai Ta Buda. Han dado nombres a cualquier Buda. No es nada. A continuación, hablemos sobre
tu yoga, la práctica de suplicación. Se emplea en las pequeñas sendas mudanas de las escuelas Buda y Dao. Ustedes saben que hay algo llamado sendas pequeñas mudanas, cuales tienen los dotes de los maestros Dao, pero lo que hacen es dibujar signos mágicos, recitar conjuros, tratar enfermedades o adivinar el futuro o hacer feng shui. No pueden cultivar porque no pueden ser exitosos en la cultivación. Sus principios son los de más bajo nivel de la escuela Dao, las cosas más bajas. Pues mismos no tienen energía, invocan a algunos espíritus bajos para realizar tareas, por eso dibujan signos mágicos, ese es el motivo. También recitan conjuros, etcétera, todas las cosas. La práctica de suplicación también pertenece a estas cosas, pero puede tratar enfermedades entre de la gente común. No importa lo que realmente se emitió a tu cuerpo desde el punto de vista de un hombre común, el dolor ha sido aliviado temporalmente, entonces la enfermedad se quedará tratada. En nuestro país hay muchísimos estos tipos de métodos para tratar enfermedades. En la antigua China había muchos métodos para tratar enfermedades que no son solo los métodos de medicina china que conocemos ahora. Hoy día muchos han sido catalogados en la medicina china como la estimulación en los puntos de acupuntura, Tui Na, la fijación de fracturas, el tratamiento con medicina de hierbas, el masaje y la acupuntura. Luego también está el tratamiento de enfermedades por Qigong, incluyendo la práctica de la suplicación. Al clasificarlos, se dividieron y ramificaron. La práctica de la suplicación fue clasificada como rama 13ª. En la antigua China se clasificaron todos los métodos para curar enfermedades. El nombre completo de la práctica de suplicación es rama 13ª de Zhuyong. La mayoría de esos métodos de tratamiento son como recitar conjuros, este tipo de cosas, quemar papel, quemar incienso, recitar conjuros, dibujar signos mágicos y más. Años atrás, con la popularización de Qigong, había cantidades de gente haciendo estas cosas. Las cultivadoras de la gran ley tienen absolutamente prohibido aplicarlas. No invitamos a esas cosas malas. La práctica de la cultivación verdadera no permite su uso. Sus métodos de tratamiento son algo singular. Por ejemplo, a menudo doy este ejemplo. Digamos que a una persona le ha salido un forúnculo en la cara. ¿Cómo lo trata? Toma un pincel, lo mojo con cinabrio, que tiene el color rojo, te dibuja un círculo en el piso con una cruz dentro del círculo, luego te pide que te pares en el centro del círculo mirando hacia el este. Como taoístas necesitan dar cara al este. En el nivel bajo del Dao hay un dicho, el Dao está en el este y el Buda está en el oeste. En realidad no es el caso. Solo es un dicho dentro del bajo nivel taoísta. Dibuja un círculo sobre la cara de la persona a tiempo que recitan conjuros, van de conjuro a conjuro y finalmente tocan el forúnculo con la punta del pincel y dice, ya está. Te tocas y ya no te duele tanto como antes y te parece que disminuyó su tamaño. Esto significa que puede tener cierto efecto curativo. O por ejemplo, supone que dices, me duele el brazo, no lo siento bien. Él dice, haré que tu enfermedad salga de Hegu, punto de acupuntura. ¿Cómo saldrá? Yo soplo este punto de acupuntura, estira tus brazos. Primero él recita conjuros, se mantiene rezando y luego sopla una bocanada de aire dentro de tu punto de acupuntura y sientes que el aire va a través de tus brazos. Aquello es muy bueno, no duele mucho. Por consecuente, esos métodos pueden tener cierta efectividad en pequeñas enfermedades. Pero ¿por qué te digo que no debes usarlos? La gente no sabe cómo trabaja y realmente no les importa. Obtiene cierto alivio y eso es lo que les interesa, pero no a los practicantes. Nosotros tenemos que mantener nuestros cuerpos puros y constantemente ascender a superiores. Por eso no podemos invitarlos a estas cosas. En realidad, todos trabajan por medio del uso de espíritus bajos y cosas embrolladas para tratar enfermedades. Eso es el Zhuyou Ke, la práctica de suplicación.
Les hemos mencionado a todos porque cuando se cultiva ocurre este tipo de cosas. Hablando de esto, les mencionaré algo diferente. En el norte de China hay hechiceros y en el sur hay brujos y adivinadores y otra clase de cosas. Ninguno de ellos cae en la categoría de Qigong, porque en la práctica verdadera de cultivación tienes que darte cuenta de ti mismo para cultivar tus propias cosas, obtener tus propias cosas, pero ellos no. Todos ellos lo que hacen es invitar a cosas malas, cantando conjuros para invitarlos, es todo lo que hacen, porque esas cosas también tienen energía cuando vienen. Él no tiene energía, pero las cosas que invita tienen energía y es la razón por la cual él cura enfermedades. De lo contrario, ¿por qué la gente incurre en espíritus poseedores, el futi? Porque el futi también puede tratar enfermedades. El futi, aquel animal, también tiene poderes sobrenaturales, por eso seduce a la gente. Mencionaré brevemente otra situación. Cuando los estudiantes concurren a los seminarios de nuestro Falun Gong o cuando realizan cualquier actividad de Falun Gong, no fuercen a las personas gravemente enfermas a que asistan a los seminarios, porque ellos vendrían simplemente por sus enfermedades. Alguien acaba de escribir una nota cambiando la fórmula, pidiéndome que le cure su enfermedad. Dice: maestro, durante varias clases previas, tú disolviste mi karma por mí, pero ahora tengo incomodidad en tal y tal lugar. Todo eso estaba escrito entre líneas. Incluso si hubieras escrito un solo rasgo, yo habría sabido lo deseabas. Significa que aún no estás dispuesto a dejar de lado estas cosas. Por eso, si una persona enferma no la deja de lado, luego su vida está en peligro a cada momento porque nadie lo cuida. Aquí, bajo el efecto del campo de energía, aquello puede ser inclusive más insufrible para él. Por eso es muy peligroso. Estén seguros de tomar nota. En caso de problemas, nos causará gran daño. Proteger la reputación de Falun Gong es la responsabilidad de cada discípulo de Falun Gong, porque tú también eres miembro de la cultivación de Falun Gong. Tampoco arrastras gente para resolver con futi, diciendo: el maestro Li puede resolver con los futi, solo él puede componerlos. Kurate, anda y pídeselo. Acarrear hasta acá alguna gente desde miles de kilómetros, pídeme que lo haga. No estoy aquí para resolver estos problemas para ti. Todas tus cosas tienen una razón kármica tras de ellas. No puedo hacer esto libremente para ti. Aquí únicamente cuidamos a nuestros cultivadores. Alguna gente dice: bien, sácamelo y luego cultivo. No hay condiciones preconcebidas para hacer la cultivación. Tienes que cultivarte incondicionalmente. Tener condiciones previas es inaceptable. También hay alguna gente, si otros no desean asistir al seminario, no los arrastren. Hablemos de frente. Si alguien gravemente enfermo no se siente bien en nuestra clase, ve al hospital de inmediato. Aquí no tratamos enfermedades a nadie. Aquí hay un seminario. Solo enseñamos la ley. Y vista de que el tiempo es limitado, es todo lo que les diré. Continuaré brevemente, aprenderemos el tercer ejercicio. Por consecuencia, hablaremos acerca del tercer ejercicio y luego tomaremos un recreo. El tercer ejercicio se llama penetrando los dos extremos cósmicos. ¿Qué significa? Ustedes saben, algunos sistemas enseñan colectando el chi del yang celestial o colectando el chi del yin mundano. Nuestro sistema tomamos el principio de la evolución cósmica, las características cósmicas de verdad, benevolencia y tolerancia, zhen shan ren, para servir directamente de guía a nuestra práctica. Practicamos tan inmensas cosas. Entonces, ¿qué es el yang celestial y el mundano yin? Aquella extensión es simplemente muy chica. Nuestra penetración de los dos extremos cósmicos significa que alcanzamos los dos extremos del universo y usamos la energía entre los dos extremos cósmicos para que penetre en nuestro cuerpo. Pero ¿cuán inmenso es este universo? Si se lo mira con el pensamiento humano, con las nociones humanas, es absolutamente inconcebible. Incluso, así te sentarás a pensar por un día, no podrías llegar al final, así es de grande. Por consecuente, la verdadera cultivación es sin intenciones. No hay actividades mentales intencionadas. No habla sobre la intención mental. Tal vez en el libro escribimos conciencia ligera en las dos palmas.
Esto significa que cuando estás haciendo los movimientos, debes ser consciente de lo que estás haciendo. De otra manera, si ni siquiera sabes lo que tus manos están haciendo, aquello sería una mezcla imposible. En la mente no hay actividades intencionales. Cuando haces los movimientos de penetración de los dos extremos cósmicos, haces solo los movimientos, mientras el mecanismo que implanté en ti pueda tener esta clase de efecto. En un instante llega muy, muy lejos y un instante trae la energía de regreso. Viaja en una dimensión bastante veloz, pues no están restringidos a esta dimensión que es muy queda. Va en un instante y regresa en un instante. Lo único que tienes que hacer es realizar los movimientos y este gong, su mecanismo por sí mismo, tendrá este efecto. Mientras movimos las manos, podemos detectar una clase de sensación, algo como que flotan las manos. Eso quiere decir que allí existe una clase de mecanismo de movimiento de energía. Cuando quieres hacer estos ejercicios, el mecanismo comenzará a funcionar. Tus manos flotarían hacia arriba naturalmente, siguiendo automáticamente este mecanismo de energía. Una persona que comienza a practicar tiene que ser muy sensitiva para que la pueda detectar. Pero después de practicar por un tiempo, todos pueden sentirlo. Sus manos flotan de arriba abajo por sí mismas, deslizándose por sí mismas. Por eso, incluso si tus movimientos no son precisos, no importa. Gradualmente, el mecanismo te corregirá. De todos modos, al comienzo debes tratar lo mejor posible para hacerlo correctamente. No tuerzas al mecanismo. ¿Por qué hacer los movimientos y practicar el gong? Desde que podemos penetrar los dos extremos cósmicos, ¿no tenemos que hacer los movimientos? No, no es así. Los movimientos de nuestros ejercicios difieren del esfuerzo de poderes divinos y sobrenaturales en un aspecto más. Todas nuestras cosas mágicas también son transformadas automáticamente. Luego nuestros movimientos son utilizados para reforzar tu mecanismo de energía. Cuando se ha formado el mecanismo, aunque no hayas hecho la penetración de los dos extremos cósmicos, todo el tiempo el mecanismo está funcionando. Por eso, cuando lo haces, simplemente lo estás sustanciando, reforzándolo, porque las manos emiten energía. Los puntos claves para estos ejercicios son los mismos que para los ejercicios previos. Los pies al ancho de los hombros, sin estiramiento, es exactamente la misma postura como de abrazar la rueda en posición relajada. Solo se mueven los brazos, las piernas no. Se mantiene el cuerpo relajado, pero no flojo. La punta de la lengua toca el paladar, mantiene una pequeña apertura entre los dientes y los labios cerrados. Cuando se practican los cinco ejercicios, los ojos están cerrados. Por supuesto, mientras estás aprendiendo, no cierres tus ojos. La velocidad de movimiento de tus manos debe ser igual cuando lo enseñamos. La velocidad debe quedar más o menos de la misma velocidad que mi video. Pero tampoco hacemos hincapié en ser absolutamente preciso sin que ni siquiera difiera en segundos. No hacemos hincapié en ello. Este Falun, nuestro Falun, es como esto. Probablemente cada uno tiene el material de lectura en sus manos. En la portada de nuestro libro está la silueta de la figura de Falun. Este Falun, su estructura es extremadamente complicada. Sobre la superficie no luce particularmente complicado. Solo hemos usado unos símbolos para el emblema, como emblema de nuestro Falun. En realidad es algo extremadamente complicado. Existe en cada nivel, es muy complicado y tiene diferentes estructuras, ya que nuestro Falun se practica de acuerdo a los principios de la evolución del universo. Su estructura es también diseñada de acuerdo a esta clase de forma del universo, pero en la superficie es muy simple. Por ejemplo, este Falun completo, todo enteramente está rotando. Está en movimiento. Se está moviendo como un cuerpo íntegro. Está girando. El centro de Falun está girando, es decir, el centro, esta parte roja, está rotando. Los taijis, los cuatro taijis, también están rotando. Igual que los cuatro esvásticas. Durante el tiempo de la dinastía Tang, se dominaba Wanzitu. Antes lo llamaba el auspicio de buena fortuna. En realidad, esto es el símbolo de Buda. Él también está en movimiento, se gira. ¿Por qué?
Porque entero universo está en movimiento. El universo tiene cuatro lados o ocho direcciones, más lo de arriba y abajo del centro, constituyen las 10 direcciones del mundo. Esa es la vista y conocimiento del universo de la escuela Buda. Es decir, que en el universo, en las 10 direcciones del mundo, todas las galaxias en las 10 direcciones están moviendo, girando. Así es. Aquellos de nosotros que tenemos poderes sobrenaturales podemos ver que realmente todo está en movimiento. El centro representa nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene este certificado. Por lo tanto, también está en movimiento y también rota. Así sucede, todo se mueve, todo gira. Luego, ¿cómo nosotros somos de la escuela Buda? ¿Por qué hay Tai Chi de la escuela Tao? ¿Por qué también hay Tai Chi? Porque como todos saben, esta ley que nosotros difundimos hoy es ya muy amplia. Su difusión se basa en lo más alto del universo y los principios Buda de Chen Shaiyan. Piénsenlo, lo más alto de las características del universo, incluyendo la escuela Tao, no está fuera de Chen Shaiyan. La escuela Buda también está dentro de Chen Shaiyan. Hablamos de un principio, una ley inmensa del universo. Por lo tanto, sin la escuela Tao no se puede componer un universo completo. Porque en este universo únicamente hay dos escuelas principales, la escuela Buda y la escuela Tao. Hay quien no lo puede creer y dice, ¿no existen Jesús, el cristianismo y el confucianismo de China? Les digo, el confucianismo, cuando se clasifica en altos niveles, se clasifica dentro del sistema Tao. En Occidente hay algunas religiones ortodoxas, que cuando están a un alto nivel pertenece al sistema Buda. Y niveles altos es realmente complejo. Por eso existen verdaderamente solo estas dos escuelas mayores. Luego, ¿por qué Tai Chi tiene la parte de arriba roja y la parte de abajo negra? Y también la parte superior roja y parte inferior azul, dos diferentes tipos. Porque la cultivación del Gran Dao es de esta clase. Y el Tai Chi primordial es esta clase. La parte superior roja y la inferior azul. La parte de arriba roja, la parte de abajo negra, pertenece a esta clase de Dao que nosotros conocemos hoy. Esta clase de Dao con la que la gente está familiarizada, como la venerable divinidad de origen. Esta clase de forma. En realidad, la escuela Tao en la antigüedad nunca tuvo la forma de religión, siempre se cultivó de manera solitaria y sola. Solo en la historia reciente apareció esta situación, apareció la religión Tao. En realidad, es una clase de religión modificada. El color de este Falun, el color de fondo se cambia. Aparte de los símbolos, este color de fondo, el color de fondo de Falun, cambiará de colores. ¿Por qué usamos estos colores, los fijamos y utilizamos para emblema? Porque estos colores son más brillantes y lucen bien. Pues los utilizamos en el emblema. En realidad, los colores de fondo cambian de color. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, púrpura, incoloro, se cambiará. Por eso hay muchos estudiantes que dicen, maestro, los colores de Falun que veo no son así, es blanco, no hay color, o es rojo, índigo, púrpura. Está bien, lo que has visto es correcto. En el universo, dentro de las dimensiones universales, la vasta materia cambia de color. Tiene estos cambios de colores. Tiene varios colores, varias clases de color de materia. Puede que alguna gente todavía tenga una pregunta. Eso es, la gente que no tiene mucho conocimiento de religión puede pensar, ¿cómo puede ser que esto que está en el centro me resulte similar a lo de Hitler? ¿Todos saben?
todos saben que nuestro hombre ya ampliamente ha reconocido este símbolo desde el tiempo de Sakyamuni. Antes de Sakyamuni, en el oeste también se usaba en muchas religiones. Este símbolo, ya les dije, es en efecto el símbolo de Buda. Únicamente quienes han alcanzado el nivel de Buda lo tienen. Aquellos que no están al nivel de Buda, no. Solo aquellos gran bodhisattvas, algunos gran bodhisattvas ya han sobrepasado a los budas, han obtenido ya el nivel de Buda, también lo tienen. Los pequeños bodhisattvas no lo tienen, tampoco los arhats. Únicamente los budas llevan esta clase de símbolo. Si sobrepasa el nivel de Tathagata, tienen en el pecho dos símbolos de esta clase. Mientras más niveles superen, más símbolos de esta clase tendrán. Los seres humanos de este periodo de la civilización humana han reconocido ampliamente este símbolo desde hace 2.500 años. Y Hitler y la Segunda Guerra Mundial, Hitler solo apareció cuántos años atrás, no más de pocas décadas, ¿no es cierto? Él plagió esto. Hay gente que dice, si este ángulo se doblara en esta dirección, entonces sería de Hitler. Yo digo, no necesariamente, porque es algo que gira, algo que rota. Así es. Porque ustedes están mirando un pedazo de papel, estamos usando nuestros ojos carnales, pero todavía tiene sus formas existentes en muchas, muchas dimensiones. Por eso uno no puede evaluar cómo es en realidad. Las cosas que reflejan desde adentro son verdaderamente extraordinarias. Muchos de los estudiantes han visto muchísimo. Les digo que lo vieron, fue todo real. Bien. A continuación, comenzaremos a aprender los ejercicios.